propia aduana, su propia moneda, su propio gobierno. Cada oficina es un país aparte. Esto no es Chile, compañero. ¿Se puede comprar en otra parte que no sea la pulpería? ¿Y de quién es la pulpería, compañero? ¡Compañero! ¡Ahí vienen los Y me casé equivocado, pues, compañera. Me casé con una profesora. Con esas profesoras que yo creo que nunca le dijeron a sus alumnos otra cosa que la que estaba en los libros. Una persona que aspiraba nada más que a tener su casa, a tener la vajilla guardada para los días especiales, días que nunca llegaron. Asiento, señores. Vamos, asiento, asiento. Bien, parece que estamos todos. Podemos comenzar. Ofrezco la palabra. Pido la palabra, señor intendente. Antes que nada, debo expresarle mi inquietud por la forma como el gobierno ha conducido los acontecimientos que nos trae a esta reunión. Cuando es tan fácil determinar la manera como deben solucionarse. No hay que olvidar, señor intendente, que de un lado está la patria y del otro está la antipatria, señor intendente. El gobierno ha actuado con una lenidad, con una desidia increíble. ¿Qué espera? Que transcurran los días y que Iquique se transforme en una ciudad en ruina, donde las degollinas, los asaltos, las violaciones sean el pan de todos los días, que no se da cuenta el gobierno que las hordas revoltosas de los huelguistas están poniendo en peligro el ordenamiento jurídico del país. Ofrezco nuevamente la palabra. Pido la palabra, señor intendente. ¿Me permite, señor intendente? Se me olvidaba algo bastante importante. La actitud de las empresas que represento, de acatamiento al orden y del respeto a la ley, coincide con la del Supremo Gobierno y en consecuencia lo defiende el Supremo Gobierno. No ocurre lo mismo
con la actitud de los huelguistas que preconizan el caos, la anarquía, señor presidente. Sabemos, tenemos conocimiento. Por favor, señores. Que hay agentes foráneos que le están predicando la revolución social. Quieren abolir el capital, lo que ha hecho grande a la civilización. Eso no es posible, señor intendente. Estamos en contra de todo eso. Señor intendente, me permite la palabra, por favor. Por favor, señor Ruiz. Señor intendente, yo primeramente quiero protestar formalmente por las palabras que está empleando, por las calumnias, más bien dicho, que está empleando el señor Vieragallo. Sí, señor, porque esas palabras son amenazas para el pueblo y además son amenazas para el propio gobierno, señor intendente. ¿Qué es esto de hablar de sectas extranjeras, señor Vieragallo? Si aquí el único que está al servicio del extranjero es usted, basta verlo aquí rodeado de sus patrones ingleses. Yo he conversado con el presidente de la República y su ministro del Interior. Por lo tanto, estoy autorizado para transmitirles a ustedes cuál es el espíritu que anima a nuestro gobierno respecto a este conflicto. Es un chantaje para desviar la atención sobre las peticiones que están haciendo los obreros. ¿A quién vamos entonces a pedir mediación ahora los obreros? Si el propio gobierno nos calumnia y con su actitud de hecho se pasa al bando de los patrones extranjeros. Exijo respeto al gobierno de Chile. No es el momento de diálogo ni de discusiones. Señores, hay que sacar a Iquique del caos y limpiarlo definitivamente de los elementos indeseables y negativos. Seríamos ingenuos si en estos momentos no fuéramos enérgicos. Es más, hay que ser implacables. ¡Desalojen la fábrica! ¡Váyanse de Iquique! ¡Váyanse de Iquique! ¡Basta de estupideces civiles! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera!